¿Qué tal? Bienvenidos a columnas.cl. A continuación presentamos la columna de Carlos Peña, publicada en el Mercurio el 20 de agosto de 2023, titulada La tontería de la franqueza. Todos los asistentes de izquierda y de derecha coinciden. Fue una reunión durísima, dijo María José Hoffman. Una reunión dura, franca, a ratos tensa, agregó Francisco Chaguán. Fue muy franco el presidente y fuimos francos nosotros, comentó Gloria Hood. Y la vocera de gobierno la describió, por su parte, como una reunión bastante honesta, franca, sincera y a ratos bastante dura, pero también muy necesaria. Todo esto es muy raro, porque como todo el mundo sabe, este tipo de encuentros, esas reuniones duras y ásperas del tipo que describen Chaguán, Hoffman, Hoth o Vallejo, es fácil imaginarlas e incluso comprenderlas cuando los partícipes tienen un compromiso emocional o emotivo entre ellos o están aferrados sentimentalmente a lo que se disputa, como ocurre en los quiebres matrimoniales, o cuando los herederos disputan entre sí una suma de dinero o incluso un cachivache, un objeto aparentemente inofensivo al que está atado un recuerdo. Entonces, cuando se encuentran para decidir cómo se distribuirán los bienes o las visitas de los niños, es natural y comprensible que la racionalidad disminuya, las emociones se pongan al mando y broten los reproches de lado y lado. Por eso las disputas de familia o de herencias o entre quienes fueron amigos son tan agrias. Pocas cosas hieren tanto como sentirse traicionado, y entonces a la amistad, el parentesco o el cariño los reemplaza el encono exagerado. Después de todo, había vínculos de memoria o de peripecia vital o expectativas de lealtad perruna que habrían sido rotas y por eso aparecen los reproches y la confesión de resentimientos. Entonces, para restablecer las relaciones estropeadas, las personas se juntan y se dicen esto o aquello, esperando que al expresar sus emociones de una buena vez, lo que la literatura psicoanalítica llamó alguna vez abreacción, se pueda comenzar de nuevo y ojalá reverdecer las viejas relaciones. Por eso, si esas descripciones de Hoffman, Vallejo, Hood y Chaguán son verídicas, la política chilena está en serios problemas. Se habría dejado invadir o infectar por la domesticidad. Y es que basta ponerse serio y detenerse un momento para advertir que no es razonable ni muy digno de los partícipes que algo así, duro y sentimental, ocurra en una reunión política como la sostenida por el gobierno con la oposición. Y sin embargo, ocurrió, y esa reunión estuvo llena de reproches y de confesión de pequeños resentimientos recíprocos, esos que por pudor o dignidad la gente suele guardar para sí. A juzgar por los relatos de ese encuentro, esa reunión que se decía política y presidida nada menos que por el presidente, al estar plagada de reproches y de confesión de heridas recíprocas, en las que nada se sacó en limpio, nada que interese a la ciudadanía, salvo saber que sus partícipes se dijeron cosas con franqueza, pareció más bien una terapia de grupo de alcohólicos anónimos o una sesión de coaching de esas que las consultoras sugieren a las empresas para mejorar las relaciones laborales, o una sobremesa de examigos que repasan los excesos de una noche de entusiasmos y tratan de reconciliarse. Para probar lo anterior, basta constatar que, consultados por los resultados de esa reunión, lo único que sus partícipes pudieron decir fue que se habían confesado con franqueza lo que sentían cada uno de la actitud del otro. Pero ¿a dónde está llegando la falta de ideas y de rigor intelectual para que los encuentros entre políticos, gente que desarrolla un rol público, personas de las que se espera sobriedad y contención, racionalidad en suma, se comporten de esa manera y que, como si fuera una noticia digna de ser oída, una noticia que la ciudadanía estuviera esperando, además lo confiesen? ¿No se advierte acaso que hay algo de decadente cuando quienes ejercen la política profesional se reúnen e informan casi al unísono que se trató de una reunión donde se dijeron todo lo que pensaban los unos de los otros con franqueza, como si la vida cívica fuera una extensión del espacio doméstico o sentimental? Habría que recordarles a todos los partícipes de esa reunión que un logro evolutivo de las sociedades modernas que ha hecho brotar lo que se llama esfera pública es la racionalidad que consiste en contener y reprimir la subjetividad. Ejercer algo de inevitable hipocresía, que en política, al revés de la franqueza, es una virtud, y espantar la domesticidad. Y es que al revés de lo que parecen creer esos entusiastas de la franqueza, a la hora de los roles públicos,
nada es personal. La columna de Carlos Peña aborda una problemática relevante en la política contemporánea. Es preocupante observar cómo la franqueza y la emotividad se infiltran en un espacio que debería primar por la racionalidad y la objetividad. Su comparación con situaciones personales, como conflictos familiares, aporta claridad al argumento. Coincido con Peña en que la esfera pública requiere un nivel de contención y profesionalismo que difiere del ámbito doméstico. La política debe basarse en ideas, argumentos y acciones que busquen el bien común, no en resentimientos personales. La reflexión de Peña resalta la necesidad de mantener una separación entre lo personal y lo público para preservar la integridad de la política y sus instituciones. A continuación presentamos los comentarios más destacados de la columna anterior de Carlos Peña, titulada «No fue sublime». @mancasen51 comenta: «Una magistral descripción de lo que es la personalidad de Jackson. Me permito agregar que en esa fantasiosa inclinación al heroísmo a la que todos estamos expuestos, ocupa un espacio relevante el desear ser otra persona, adoptando los gestos, la actitud, la retórica y hasta la apariencia física de algún admirado personaje». Es probable que Jackson haya llegado a creer ser un émulo redivivo aunque desleído de Lenin. Pobre. @SandraAraya8625 comenta: ¿cuánta verdad hay en las palabras de Peña? Y qué pena que el 30% siguen firmes en ver todo esto como víctimas. @MariaEugeniaBachtendorfCU8878 comenta: el presidente le habló a un pueblo falso, acarreado en buses y encabezado por funcionarios públicos con altos sueldos. Además, es personas lo aplaudieron, no estaban protestando. @DorisUmire9201 comenta: Boric y Jackson, los eternos Peter Pan. A los 36, 38 años no se es joven, normalmente ya se ha empezado a madurar hace rato. Pero ellos se niegan y eternizan su inmadurez con la colaboración, a veces, de la prensa. @Isabeli7860 comenta: entendí que, de forma elegante, dijo que estos señores tienen problemas mentales. No en son de burla, sino que verdaderamente clínicos. @UserFu3QU1 comenta: ya van 32 mil millones, guardando para cuando no sean gobierno y vivan comiendo caviar, y los pobres a los que iban a ayudar, ¿los utilizarán nuevamente cuando se les acabe la plata? @UserWO6UWU comenta: me gustaría saber qué sienten los que corrieron a darle su voto en segunda vuelta a Boric. ¿Sentirán que la cagaron o les dará lo mismo? @GermánBarro7115 comenta: la mejor definición o radiografía de estos nefastos personajes que vinieron a distorsionar el poder revestidos de una pureza ingenua, inmadura y fantasiosa que ahora comienza a disolverse ante la realidad. Muchas gracias por ver este video. Ayúdanos a seguir publicando estas noticias. Solo debes darle me gusta y comentar. Los mejores comentarios serán publicados en futuras ediciones. Además, te invito a suscribirte al canal y actives la alarma de notificaciones. Hasta pronto.